Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de modelos de combate. Y el día de hoy vamos a estar jugando con Netlogo. Vamos a hacer un modelo basado en agentes, inspirado en las leyes de Lanchester, ¿no? Es decir, vamos a hacer un modelo en el que dos fuerzas contendientes se enfrentan en atrición. Donde podemos controlar la densidad de las fuerzas y podemos y vamos a ver en este caso los efectos espaciales nos interesan bastante. Entonces vamos a partir de un modelo sencillo donde simplemente tenemos dos conjuntos de agentes que caminan y ahí donde se alcanzan a ver, digamos, se atacan. Entonces vamos a pensar que se pueden atacar vía tiros galleteros, es decir, hay una probabilidad uniforme con distribución centrada en un círculo de atinarle al oponente, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso en Netlogo y pues vámonos a la computadora. Entonces, casi siempre que hacemos un modelito en Netlogo, para quienes no conocen esta plataforma, es una plataforma cuyo objetivo es construir modelos de sistemas complejos, utilizando modelos basados en agentes, juegos, juegos evolutivos, redes, autómatas celulares. Hay distintos acercamientos que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta plataforma porque tenemos tres cosas aquí pegadas. Una donde podemos hacer la documentación de qué es lo que estamos haciendo. Esta parte donde vamos a pintar el código y el entorno de ejecución, digamos, ¿no? Entonces vamos a estar jugando ahorita un poco con esto. Siempre que hacemos un nuevo modelo en Netlogo ponemos dos botones que son el de Setup y el de Go. Y vamos hoy a usar tres variables de deslizador donde podemos vamos a poder modificar al vuelo algunas cosas. Entonces, la primera variable va a controlar la cantidad de tropas que podemos usar, como en los artículos, ¿no? Los azules y los rojos. Entonces, la cantidad de tropas rojas que podríamos ponerla de 0 a 1000 y que esté inicializado en 50, por lo mientras. El otro vamos a ponerle una A, que sea la azul. Y vamos a poner un tercer deslizador que va a ser una variable V, que es hasta dónde alcanzan a ver las tropas. Y vamos a dar que a lo más sean 10 espacios y la vamos a inicializar en 5. Y lo que vamos a hacer es usarla para describir
una variable aleatoria para el campo de visión, digamos. Entonces vamos a programar. Lo primero que, bueno, vamos a poner tu setup. Bien, un poco chiquito, ¿no? Grande, más grande. Creo que ahí ya se ve un poco mejor. Y la función go también hace tu end. Y vamos a hacer una variable para todos los agentes. Eso se hace con turtles own. Y va a ser la visión. Turtles. Ok. Ahora vamos a introducir dos tipos de agente distinto, que van a ser los agentes rojos y los azules, ¿no? Entonces eso es con la palabra breathe. Y aquí entre corchetitos vamos a meter el nombre de la población y el nombre de cada individuo, o cómo nos referimos a los individuos de esa población. Entonces podemos poner los rojos, y uno es un rojo. Los azules, y uno es un azul. Y ya. Entonces el método setup siempre lo iniciamos con un clear all, que cada vez que piquemos el botón va a limpiar el mundo, digamos, y antes de acabar limpiamos el reloj. Reset X. Y en el go, cada vez que da un paso en la simulación, tenemos que dar el paso manualmente, ¿no? Entonces vamos a crear nuestros agentes. Entonces vamos a crear a los rojos, tantos como haya R, y esos R rojos vamos a ponerlos de color rojo. Vamos a darles una visión. Y hacemos lo mismo para los azules. Nomás cambiamos create rojos a create azules. Azules. Ah. Y el color pues va a ser blue. Entonces cuando picamos acá, lo que va a hacer es ponerlos todo en el centro del mundo. Y ahí están. No se distinguen los azules y los rojos. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle una posición. En principio vamos a ponerlos en dos filas. Luego podemos probar con otras configuraciones. Vamos a ponerlos en dos filas paralelas viéndose de frente. Entonces este es set la coordenada X. En estos vamos a ponerlos en menos 10 y la coordenada Y va a ser aleatoria. Esta la vamos a poner con coordenada 10 para que estén en fila y se vean los unos a los otros.
Ahí está. Y ahora sí, están enfilados. Y si se fijan, están con forma de triangulito y eso lo podemos cambiar a set shape. Y el shape puede ser... Aquí podemos tener... personas. Están por acá abajo. Personas. O un camión. O una rueda. O unas xitas. O unos que sean xs y otros que sean... circulitos o banderas, ¿no? No sé. Entonces, pongámosles personas. Person. Y también lo ponemos acá abajo. Entonces aquí, ahí están las personas. Y si le picamos Go, solo camina el tiempo y no pasa nada, ¿no? Primero voy a ponerle aquí continuamente. Y ya tenemos formados en dos filas a nuestros soldados, ¿no? Entonces vamos a hacerlos que caminen, que se busquen y se disparen, ¿no? Entonces... voy a hacer tres funciones más. Una se va a llamar dispara. Y en dispara, los azules y los rojos van a disparar. Entonces vamos a poner tu dispara a los rojos. Y dispárale a los rojos. Es let blanco u objetivo uno de los rojos en un radio de visión, radius visión, ¿no? Entonces tira un círculo con el radio de visión, lo que le hayamos puesto aquí, y ahí se escoge a uno de los rojos y a ese le ponemos el epíteto de blanco, ¿no? Entonces puede ser que no haya rojos cerca, ¿no? Tan cerca como para verlos. Entonces, si el blanco de veras es alguien, es distinto de nadie, entonces bueno, ahorita vemos esa otra condición. Entonces vamos a pedirle a blanco que muera, pero aquí estamos suponiendo que si encuentras un blanco, pues seguro que le vas a atinar. Entonces eso tenemos que cambiarlo un poco. Entonces, si esto pasa y tiramos un aleatorio entre 0 y 1 y eso es más grande que, pues digamos, por el momento un medio, entonces le vas a dar. Y ahorita podemos cambiarle un poco esa parte. Y dispararle a los azules debe ser exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que le vamos a poner de azules. Y aquí la única diferencia es que le cambiamos a azules. Ok. Dispara. Entonces dispara va a ser pedirle a todas las tortugas. Sí. El breed es igual a rojos, entonces
If else. Red igual a rojos, entonces de azules. Y si no, entonces de rojos. Creo que así, sí. Entonces los rojos le van a disparar al azul y el azul a los rojos. Ahorita quiero comentar algo respecto a eso. Pero solo le van a disparar si están en el rango de visión, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlos caminar. Entonces, vamos a pedirle a las tortugas que den un paso y que dispara. En ese orden, ¿no? Entonces están bastante separados. Déjenme cambiar el fondo para que se vea un poco menos oscuro. Set de color, perdón, set de color. Entonces, a ver, no me creo si oscuro es con menos 5 o con más. Ahorita vemos. Sí, entonces más oscuro es con menos. Entonces más, menos random 1, random float 2. Ok. Ahora sí. Entonces tenemos diferentes colores verdes. Y ahora sí caminamos. Estoy en dispara. Puedes observar, entonces igual y lo dejamos así. If else breed de rojos, ajá, ahí está, los rojos ganan en esta. Vamos a cambiar esto a ticks. Los rojos vuelven a ganar. Aquí los azules ganan. Entonces hay distintas formas de implementar esta parte, sobre todo la parte del tiro. Aquí lo voy a poner un poquito más lento. Lo que está pasando es que empiezan a caminar hacia enfrente, los que quiera que significa eso. Y a lo mejor aquí vale más la pena poner las flechitas. Ahorita lo ponemos. Y entonces va a ser como una persecución. Se ven de frente y se empiezan a perseguir entre ellos. Y caminan, caminan. Entonces, en este sentido, podríamos cambiar un poco la movilidad, ¿no? Podríamos hacer que sean caminantes aleatorios, por ejemplo. Entonces, en vez de dar un paso, simplemente damos una vuelta de 180, a lo más 180 grados, random 180, y empezamos a caminar a lo loco. Y sí, entra en rango de visión el enemigo, entonces se le dispara. No es como andar a ciegas sin información,
Solo hasta que lo alcances a ver, ahí le puedes disparar. Entonces eso va a depender de cómo está el rango de visión. Si el rango es más pequeño y si tenemos más soldados, digamos 300 contra 300. Son del orden de 300, ¿no? Entonces ahí tenemos esa nube y ya rápidamente se van a acercar, pero hasta que no estén muy cerca no se van a poder disparar. Entonces aquí se van a tardar más. Tienen que estar más cerca para dispararse entre sí. Y ahí tenemos. Entonces hay como una especie de persecución, ¿no? Pero podríamos tener, por ejemplo, una confrontación de puras filas, ¿no? O sea, que estén los dos así en fila, que empiecen a marchar, chac, 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 y se dan, ¿no? ¿Por qué aquí no están marchando? Porque los agentes no tienen nada más posición, ¿no? Sino tienen una dirección hacia la que están apuntando, que es lo que se llama el heading. Entonces, si al principio aquí, después de la posición, le ponemos set heading, me parece que es 90, y el otro lo tenemos que poner apuntando hacia el otro lado, entonces le vamos a poner menos 90. No estoy seguro, pero aquí deberían... hay que quitarle el RT. Podemos comentar esta línea así y bajamos esta. Entonces, hasta que están enfrente, ¿no? Pero no siempre se alcanzan a tirar. Entonces es como, ahorita que regresemos, te voy a dar otro tiro, ¿no? Entonces, si aumentamos desde lejos se van a tirar, ¡pac! Algunos, ¿no? Y tenemos cada vez menos. Entonces, lo que tendríamos que hacer, digamos, en una siguiente iteración de esto, porque una vez que ya están en este estadio, digamos, ya no se ven y ya no se van a disparar. Ahí está. ¿No? Entonces, un par de tiros y cuando se vuelven a ver, ya acabó. Y a veces va a ganar uno y a veces van a ganar los otros. Y ahí se vuelven a cruzar. Ajá. Y ya no se van a volver a atacar. Ahí están, ¿no? Podríamos hacer dos cosas. Una es utilizar otro algoritmo de movimiento. Podemos hacer esto mismo con otra configuración, ¿no? Por ejemplo, que sean no una sola línea, sino varias, ¿no? Entonces, entonces ponemos esta coordenada más un aleatorio que sea más chiquito que dos, ¿no? Y lo mismo acá. Entonces ahí pueden hacer dos líneas, ¿no? Entonces dependiendo de este random, ahí tenemos random 4, para que hagan 3 líneas. Ahí están 4 líneas. Entonces los hacemos avanzar en 4 líneas y ¡bla! Ahí está.
¿no? Entonces, si los hacemos avanzar así en líneas, lo que necesitaríamos es cómo, una vez que dan el primer encuentro, hay un algoritmo de persecución, ¿no? Entonces, una vez que están aquí, por ejemplo, que se den la vuelta y empiecen a perseguir a los otros. Pero digamos, esta es una primera aproximación a hacer ese tiro, ¿no? Entonces, lo podemos dejar las dos opciones y ponemos aquí un seleccionador y ponemos variable variable, vamos a ponerle tipo de enfrentamiento. Tipo enfrentamiento. Y las opciones van a ser filas o persecución, ¿no? Y luego vamos a tratar de hacer todo persecución. Filas, persecución. O FIP, ¿no? Para no poner punto. No, sí, pongámosle filas y persecución. Fila. Perseguir. Y entonces lo que vamos a hacer en el código es ¿dónde? Aquí. If else tipo enfrentamiento. Voy a bajar esto. If else tipo enfrentamiento igual a fila, entonces set heading así, set heading random, pues 90, ¿no? Y esto lo vamos a copiar acá. Pero en vez de 90 ponemos menos 90. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, si queremos que se enfrenten en fila, va a ser esto, ¿no? Y luego que se persigan. Ah, no, pero esto es solo en el setup, ¿no? Esta es la persecución, ¿no? Pero se persiguen solo en una dirección, ¿no? Entonces vamos a poner random 180 y random 180. Ahí está. Es una confrontación. Y aquí podríamos cambiarle, ¿no? If else tipo de enfrentamiento igual a persecución. Persecución. Entonces hacemos esto. Forward 1. Dispara. Y en otro caso, solo forward 1 y dispara. Entonces, cuando es persecución,
está. Son caminantes aleatorios. Y cuando es y también podríamos de una vez hacer un deslizador acá. Esto va a ser n de n filas y que el máximo sean 5 filas. Lo ponemos en 2. No, llamémosle de una vez filas. Y podemos luego tratar con otros patrones de formación, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a acomodar con el random n? Random fila. Filas. Setup, ahí están, 2 filas. Le ponemos 3. Ahí están. Y se confrontan. Se confrontan en fila, siguen caminando en la misma dirección. Entonces deberíamos poder cambiar una vez que hacen el primer disparo a que empiecen a perseguir, ¿no? Pero eso lo intentamos en una siguiente sesión. De momento parémosle aquí, vamos a guardar nuestro modelo y nos vemos en una siguiente sesión. Manchester 1. Entonces nos vemos en la siguiente sesión.